Concéntrate. Ya terminé. Yo aún tengo un capítulo que leer. ¿Recuerdas que querías que investigara a DJ? Bien, te presento al señor Darnell James Williams. Joven asesinado en pelea. Su hermano y otros tres acusados de agresión. Vámonos. Te llevaré a comer el mejor pollo frito de Atlanta. Con esos antecedentes, yo también querría pasar inadvertido. Todo el mundo sabe que Darrow's tiene el mejor pollo frito de todo Georgia. $20 si no es el mejor pollo que has probado. ¿20? Sí, 20. Básicamente, es un criminal. Qué pena. Hecho. Solo tengo que ir a traer algo. No tardo nada, ¿sí? Uh-huh. ¿O puedes venir? No tengas miedo, ven. Hola. Soy yo. Ah, ¿qué tal? Hola, tío. Ella es mi amiga April. Un placer. Igualmente. ¿Eres tú, DJ? ¿Que hoy no es domingo? Ay, justo a tiempo. ¿Y quién es esta jovencita? April. Oh, mucho gusto. Igualmente. ¿Tienen hambre? Nunca vas a olvidar el pollo frito de la tía. Ajá, sí. Qué tulipanes tan hermosos. Gracias. ¿En serio? Es mi flor favorita. Nate me los trae cada domingo desde que nos casamos. Oh, ¿no es tierno? Estás tomando nota. ¿Ves lo que causas? Yo no los compré. Claro que sí. Ella los cortó. Hay mucho pollo. Coman lo que quieran. Este es el mejor pollo que he probado. Gracias. Su comida me recuerda a la de mi mamá. Oh. ¿Pero buena cocinera? Era buena cocinera. Falleció hace 5 años. Lamento escucharlo. Sí. Fue difícil, pero mi papá y yo somos muy unidos. Su papá es el administrador. El capitán. ¿Sí? ¿Palmer es tu padre? Sí.
¿Cuándo vas a enseñarme a hacer este pollo, tía? Olvídalo, hijo. ¿Por qué? Porque dejaría de verte todos los domingos. Y yo quiero ver a mi muchacho.